¡Eso! ¡Papá! Pues tú tuviste la culpa, Kiko, porque te atravesaste cuando yo estaba tirando el raquetazo así. ¡Chavo! ¡No vive tú! ¡Vení! ¡Tenía que ser el chavo! ¡Fue sin querer queriendo! Caray, yo le pido un poquito de barriga, señor Compasión. Mire, digo, un poquito de compasión, señor Barriga. Considere que yo no tengo empleo. ¿Y por qué no sale a buscar trabajo? Bueno... ¡No! No vaya a ser que lo encuentre. Mira, tú mejor cállate, chavo, por favor. Además, hay cosas más importantes que el trabajo, señor Barriga. ¡Mi desayuno! Mire, ahí tiene usted, ahí tiene. Yo invité al chavito del 8 a desayunar y mire, mire, mire. Le dio de raquetazos al desayuno. No, fue Kiko. A ver, un momento. ¿De manera que los huevos que rompieron iban a ser el desayuno del chavito? Y el mío de toda la semana. Pues yo, no sé, ¿alcanzaría con estos 10 pesos? ¡Sí! Yo voy por los huevos. Tiene usted un corazón tan grande que no le cabe en el pecho. ¡Ah! Eso fue lo que se le bajó al estómago. ¡Tenía que ser el chavo! ¡Ahora me toca jugar a mí! ¡Vas a ver lo que es realmente jugar ping-pong! ¡Papi! ¡1-0! ¿1-0? ¡Sí, tú! ¡Ándale! ¡Ahora sí te voy a dar tu 1-0! ¡Vas a ver! ¡Oye, niño! ¡Espérame, espérame! ¡Párate ahí, cobarde! ¡Párate ahí! ¡Espérate un poquito! ¡Párate ahí! No me distraigas. Yo juego. No. Ya ves, por tu culpa perdí el punto. Ay, era tu desayuno, chavo. Ya, chavo, no llores. No llores. Total, quedaron más huevos. Le voy a decir a don Ramón que te prepare tu desayuno. Pero ya no llores. Eso. Ya, chavo, ya no llores. Total, quedaron más huevos. ¡Estos huevos están podridos! Pues es un robo vender huevos podridos. ¿Le va a reclamar al señor de la tienda? Sí, señorita. ¡2-1 a mi favor! ¡No, hombre! ¡Eso no contó! ¡Ay, sí contó! Tú siempre alegas y además me toca sacar a mí otra vez. Está estrellándose lo mismo que los huevos. ¡Ay, chavo! Es que no era una pelota, es un huevo. ¡Mi desayuno! No, chavo, esos huevos están podridos. No sirven, huele. ¡Guácala! 3-1 a mi favor. No, hombre, ¿qué? ¡Sácate! Eso tampoco contó. ¿Y por qué no va a contar, vaya? ¡Sí cuenta! No, hombre, ¿pero a mí qué? Mira, yo así no juego. Ay, pues... Pero jugamos tú y yo, chavito, ven. Sale y vale. Sí, chavito. Ahí está. Vamos a jugar. Ahí te va, ¿eh? Tenía que ser el chavo del 8. Perdone al chavo. Fue sin querer queriendo. Nomás agarró un huevo de la bolsa y le hizo así. ¡Mamá! Ay, perdóname, Kiko.
Kiko, no me fijé. ¡Ah, no! ¡No! Pues yo tampoco me voy a fijar, ¿vas a ver? No. ¡Vas a ver! ¡Te voy a casar! ¡Vente aquí! ¡No corras! ¡No, Kiko! ¡Por favor, no! ¡Ah, claro que sí! ¡Te lo voy a hacer! ¿Qué? Ay, 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 no, no, no vaya a pensar que yo lo hice adrede. Simplemente me defendí con esto, mire. No me diga. Palabrita. Pues yo también me voy a defender con esto. Oiga, oiga, oiga. Oiga, 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 no. ¡Párese! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No se mueva! ¡Se lo merece! Ya pasó la conmoción. Se está recuperando. Pero todavía está desmayado. No, 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 ya no. Está simplemente dormido. Y sería conveniente dejarlo así hasta mañana. Bueno, pues, yo ya me voy a dormir. Vámonos. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, profesor! Chavito, ¿qué estás haciendo ahí? Esperando a que Rondamón se despierte para que me invite a desayunar.